Egunon, eskerrik asko, eta, bueno, e, nik e, e ekin txailetxari buruz egingo dut e, egin e aziko naiz nire txaldia. Esan ez, guk e, ekin txailetxari buruz guzti, guzti, guztia bikekin egiten dugu, eta hemen gipuzkoan, badaukagu, bik gipuzkoa. Vigipuzcoa, que tiene tres eh, patas o tres antenas, aquí en el propio parque de Miramón, en, eh, en Eibar y eh, en Mondragón con, con un acuerdo con Sayolán. Y, como digo, absolutamente todo lo gestionamos a través de los VICs. Eh, en primer momento tenemos... Si lo consigo... Vaya. Eh, en primer momento tenemos el programa de Kincheile, es un programa que llevamos eh, años con, con él y está abierto de enero a diciembre. Eh, decir que es un proyecto en el que lo que pretendemos con él, conjuntamente con la Diputación Foral de Guipúzcoa en este caso, y a través del BIC, es que todas aquellas iniciativas emprendedoras de un perfil industrial, innovadoras y o de base tecnológica, tengan la opción de tener un contraste para ver si ese proyecto es viable. Como eh, persona beneficiaria puede ser tanto una persona física, un grupo de promotores, una empresa recién constituida o una empresa ya existente que quiere desarrollar una nueva línea de negocio o ver la viabilidad de montar una nueva actividad empresarial. Y contamos con dos ayudas. La primera de ellas, que es para la maduración de la idea, en el cual eh, podemos tener en el Equinchaile hasta 30.000 euros y la diputación con otros 30, es decir, hasta 60.000 euros de subvención a fondo perdido, para el contraste y ver si el proyecto tiene sentido o no tiene sentido, incluyendo gastos pues, como si tienen que asistir a una feria, estar con un experto, plan de viabilidad, desarrollo de prototipo, distinta serie de, de gastos. Y una vez que ese proyecto es viable y eh, la empresa considera que se va a lanzar a, adelante, para las inversiones tenemos un ayuda a dos, que es un préstamo de Luzaro, en el cual la garantía es el propio proyecto. El importe mínimo van de los eh, 40.000 euros a los 180.000 euros que tiene que representar como mucho el 70% de la inversión en el préstamo. Es decir, el 30% del dinero tiene que ser obligatoriamente por parte del equipo promotor, en dinero, contante y sonante. No vale aportaciones en especie, horas, dedicaciones, ni nada, en dinero. Decir que esta segunda línea, así como la primera, es indistintamente para el tamaño de empresa, puede ser una empresa grande también, esta obligatoriamente es para pymes. Y es un préstamo a siete años con dos de carencia, en el cual los dos primeros años eh, la empresa paga los intereses y luego se le subvencionan desde la SPRI y cinco años de, de amortización. Al Euribor más 1,25. El procedimiento es el siguiente. En la medida que cualquier empresa o cualquier posible beneficiario tenga una entidad que se acerque, que contacte una, con el BIC para tener una entrevista que vaya exponiendo su proyecto, irán madurando en él y acabarán convocándonos tanto a la Diputación como al Gobierno Esprit para eh, la presentación de los proyectos en una comisión de Equinsale, Checking en el cual se decidirá si se aprueba o no y a partir de ese momento tendrá un plazo de 18 meses y el dinero para ir contrastando ese proyecto que hemos dicho. No se le ingresa directamente el dinero, sino que una persona del BIC será el tutor del proyecto que irá desarrollándolo y en la medida que vayan desarrollando. Incurriendo en los gastos y justificándolos, se les irá apoyando. Otra herramienta que tenemos para eh, dentro de la parte de emprendimiento, eh, para esos proyectos que van saliendo del de Equinchaile y demás, es el Vasquefondo, que lo comenta mi compañero Jorge Aranzabe. Aunque luego volveremos a, a comentarlo cuando hablemos específicamente de todos los fondos de tal riesgo, esta es una actividad que realizamos conjuntamente. Desde gestión de capital riesgo, con la colaboración del área de emprendizaje de Esprit y con la colaboración de todos los BICs de, de los tres territorios, en el cual lo que se trata es que esos proyectos que han sido inicialmente apoyados desde, desde el área de emprendizaje de Esprit con el programa de Kinchayle, tengan un apoyo financiero o tengan, obtengan financiación suficiente para seguir desarrollando ese proyecto. Entonces, eh, desde los fondos de vital riesgo que gestionamos está el Fondo Vasque y hemos creado una, una línea de financiación específica, cuyo objetivo es financiar esos proyectos que están todavía en los VIX y que han sido eh, susceptibles del, del apoyo del Equinchaile con la subvención correspondiente. Este, este programa. Digamos, esta actividad la tenemos definida con dos, con dos tramos. Las empresas que están en, en las primeras fases eh, tienen que tener un, mínimo de, un máximo de tres años desde su constitución, un capital social mínimo de 25.000 euros y una aportación máxima de 100.000 euros y mínima del doble de su, de su aportación. Es decir, un. Una empresa en la cual tenga un capital social mínimo de 25.000 euros solo podrá acceder a una financiación de 50.000 euros. Si tiene 50.000 llegará a 100.000, pero si supera 50.000 no podrá superar los 100.000 euros. Esta, esta aportación financiera la estamos instrumentando dos vías, o bien eh, mediante un préstamo convertible, que durante tres años, si la empresa realiza una ronda de financiación, eh, es, eh, es de conversión obligatoria a la valoración de la ronda con un descuento prefijado del 20% con respecto a la valoración de la ronda o si llegados esos tres años no ha sido eh, realizada ninguna ronda de financiación con aportación de fondos externos, eh, el Fondo Vasque tiene la capacidad de decidir si quiere capitalizar o no a un, un porcentaje de participación que está definido en base a, a, al, al importe de capital social aportado en forma monetaria por los, por los promotores. Luego, para dar continuidad a, esa, a ese tramo 1, eh, si esas empresas llegan a una facturación mínima de 250.000 euros o de 400.000 euros, o sea, tienen que cumplir requisitos de ventas, que son 250-400, y de fondos propios y también de proyección de creación de empleo, eh, podemos aportar eh, también, eh, ya en este caso sería en forma de exclusivamente de capital, hasta 400.000 euros. 250.000 si va al segmento 2 y 400.000 si está en el segmento 1. Lo que, lo que se pretende con, con, con este digamos programa o con este esquema es empresas que han... Que, han sido, eh, que tienen un, una ayuda de Kinchanger dentro de los VIX. Ahí, primero, tienen que tener una cierta viabilidad, pero lo que se pretende es dar hasta 100.000 euros para que puedan desarrollar ese, ese proyecto. Y luego, digamos que estamos sembrando de forma amplia, y luego ya de todas esas empresas que hemos sembrado hasta 100.000 euros, aquellas que han demostrado que efectivamente son prometedoras o que tienen... Capacidad de, de crecimiento y aceleración mediante el cumplimiento de los requisitos de empleo, ventas y fondos propios, les damos un segundo empujón ya un poco más, más fuerte para seguir ayudándoles al crecimiento. El objetivo de todo el sistema de emprendimiento es, por la parte de SPRI de los VICs, dar una subvención para el desarrollo de la, de la idea de negocio y luego, desde capital riesgo, darles financiación para que puedan. Ya desarrollarlo y, y dar lugar a que lleguen al, al mercado. Y luego ya está el Uzaro que ya ha sido comentado, que son los, los préstamos para activos fijos. Comentar que en el Equinchel se me ha olvidado antes de deciros que tenemos un presupuesto de 2.100.000 millones euros. con respecto al presupuesto del Fondo Vasque, en principio no es ilimitado, pero tenemos fondos suficientes para atender a las demandas que están siendo que están viniendo actualmente y no, no consideramos que el presupuesto sea un factor limitativo. O sea, hasta ahora todos los proyectos que están llegando se están atendiendo y si se gastara el dinero ya articularíamos otras medidas para darlos. Pero en este caso podemos decir que hay, hay fondos suficientes para todas las, todos los proyectos que, que se acerquen. Este es un servicio, un programa, pero que no es una subvención, en el cual es eh, la aceleradora que pusimos en marcha hace dos años, el Bain 4.0, en el cual eh, se pretenden actuar en tres direcciones, en un lado hacia las startups, queriéndoles ofrecer eh, un proyecto real con una factura real, aparte de lo que tiene cualquier tipo de aceleradora, que son pues... Eh, eh, que son financiación, inversión, eh, tutorización y demás. Luego, con una segunda vía para lo que son empresas, en las cuales eh, tengan esa posibilidad de acceder a ese talento, eh, a los cuales ellos pues internamente no lo tienen, no se, lo tienen, les cuesta mucho desarrollarlo en sus propios proyectos, teniendo nuevas tecnologías innovadoras. Y por otro lado, posicionar a Euskadi. Como eh, dentro del mapa del emprendimiento industrial, intentando mejorar eh, el desarrollo del sector industrial. Esto está dirigido a toda startup eh, de cualquier parte del mundo. Se hace una col internacional que se abrirá ahora eh, a principios de, de julio, el 7 de julio, si no me equivoco, hasta el 14 de septiembre del 2018, en el cual es una call internacional que se presentan todo tipo de empresas que tengan una solución un pro, o un producto o un servicio de nuevas, basado en nuevas tecnologías y con, eh, con potencial de aplicación en el ámbito industrial y que se encuentren a en disposición de ultimar la configuración de su producto o servicio a una gran empresa. Se inició inicialmente con. Hemos lanzado dos convocatorias hasta la fecha. Se inició primero con el. Eh, dentro de la política de ris del Gobierno vasco, se inició inicialmente con el 4.0. Luego se ha abarcado también energía y este año va a salir también con la pata de Health. Comentar que. Eh, para que tengáis una, una idea de, de qué baremos estamos moviendo, en la primera edición se presentaron 257 empresas a nivel internacional, de las cuales se preseleccionaron 52 para que hicieran un pitch con las grandes empresas y ver cuáles les podía resultar interesante o no. Se seleccionaron 11 con 11 grandes empresas tractoras, porque comentar que son, eh, las empresas tractoras son... Las grandes empresas industriales y tractores que tenemos en Euskadi, llámese Michelin, Mercedes, Petronor, eh, bueno, todas, por no seguir mencionándolas a todas, y de ahí salieron 16 proyectos. En esta segunda convocatoria, en la cual estamos inmersos ahora eh, y a punto de acabar, se presentaron 385 empresas, de las cuales se seleccionaron 82. Con las cuales se hicieron las entrevistas también durante una semana todos recluidos y se seleccionaron 27 proyectos con 24 empresas hoy 27 empresas con 24 grandes tractoras de las cuales han salido 40 proyectos a desarrollar. Comentar que lo fundamental que tiene este pro, este programa. No es el de una aceleradora que además ahora está. El que no tenga un acelerador es que parece que no tiene nada, sino que eh, que tienen pues, un mentoring, tienen su aceleración, sus píldoras de formación, todo lo que tiene cualquiera, pero el gran fundamento o la gran característica que tiene este es el acceso a un gran cliente con un pro, eh, con, vendiendo y facturando un producto, un servicio, y comentar que el ticket medio de facturación de estas startups a estas grandes empresas que está siendo, ha sido de 50.000 euros. Y para cualquier duda que tengáis o querer aplicar cuando os abra el plazo, pues tenéis ahí la, la página web en la cual podáis aplicar. Y comentar que en breve el jueves se va a formalizar. El jueves, aunque esta la voy a pasar justo, justo por encima por, para no hacer un spoiler, pero bueno, se va a abrir una nueva línea de financiación para startups entre el CARG y el Instituto Vasco de, de Finanzas, que a partir del jueves ya estará operativo y lo podréis gestionar, por supuesto, a través de, de nuestros BICs. Cambiando de emprendimiento y pasando a la parte de, de inversiones, eh, que también aquí puede ser una, una nueva empresa industrial, tenemos el Gausato Industria en el cual eh, tratamos de apoyar la inversión en activos fijos productivos a toda empresa industrial, innovadora y o de base tecnológica o de servicios conexos con la misma, entendiendo servicios conexos como aquellas ligadas a proceso-producto. Obligatoriamente tienen que ser pymes. Y el programa en estos momentos está sin abrirse, se abrirá después de Semana Santa y estará abierto probablemente hasta mediados de, de junio. Decir que lo que trata de apoyar es la adquisición de todos los activos fijos productivos necesarios para una instalación productiva de una empresa, es decir, desde instalaciones, mobiliario de taller, porque de oficina no, eh, grúas, puente, todo tipo de instalaciones, maquinaria, todo lo que le haga falta. Se tiene que presentar un proyecto de lo que va a ser el proyecto de inversión en 24 meses. La inversión mínima tiene que superar los 120.000 euros en esos 24 meses y no tiene obligación de generar empleo, aunque se premia. Eh, decir que el periodo de inversión son 24 meses para materializar esa inversión. Un tercer año sería de lo que llamamos de carencia para regular esa situación y luego cinco años para devolver el importe que se le haya pagado a la empresa. Porque el Gausato es un préstamo al tipo de interés cero patatero y sin garantías. El propio proyecto hace de garantía. Comentar que el porcentaje sobre la inversión subvencionable en el cual vamos a apoyar con este préstamo difiere del 25 al 35 dependiendo del tamaño y el carácter tecnológico o innovador de la empresa. Si una empresa es eh, mediana e innovadora, tiene un 25%, mediana y tecnológica un 30%, pequeña e innovadora un 30% y pequeña y tecnológica un 35%. Es decir, sobre esa inversión subvencionable se le aplica este porcentaje y le da una inversión subvencionable X. Decir que en ese cómputo de la inversión subvencionable los terrenos y construcciones están limitados a lo que se vaya a hacer otro, como lo que se vaya a hacer en el resto de bienes productivos, es decir, una empresa que va a gastar o va a invertir, mejor dicho, 300.000 euros en activos productivos y va a hacer un millón de euros de inversión en pabellón, a nuestros efectos como inversión subvencionable sean los 300.000 euros de bienes productivos más otros 300 de pabellón. Total, 600.000 euros. Al que se le aplica la fórmula del 25 a 35% de acuerdo a lo que salga y sale un importe. Ese importe nunca puede superar el millón y medio de euros de, de anticipo reintegrable y luego hay una serie de limitaciones que en caso de que la empresa no vaya a crear empleo tampoco puede destruir, pero en caso de que vaya a mantener la plantilla que tenga, el tope que va a obtener como indistinto de lo que salga de esa fórmula, el tope máximo al que pueda aspirar es a 100.000 euros y si no, 150.000 euros por puesto de trabajo. Eh, decir que este programa, aunque todavía no ha salido, está sujeto a la cláusula de, de mínimos, oh, a la cláusula de mínimos, no, perdón, a, eh, al criterio incentivador en el cual no se puede considerar ninguna inversión previa a la presentación de la solicitud. Y para poder romper ese criterio incentivador, este año, eh, y acordado con Bruselas, se ha abierto la posibilidad de tener una presolicitud que está en la página web de Esprit, dentro del apartado de ayudas. Hacia la mitad hay una posibilidad de presolicitud, tanto de Gausatu como del siguiente programa que voy a hablar, que es el, de, el Indartu, en el cual ahí se establece, eh, se pone cuál va a ser el calendario de inversiones y qué inversiones va a materializar la, la empresa y nos lo envía para que le pongamos ello. Y a partir de ese momento se podrá considerar el plazo para su proyecto de inversión, aunque lo presente en abril o en mayo. Decir que para la Usato Industria hay un presupuesto de 26 millones de euros y una vez que se cumplen los requisitos de empresa industrial innovadora o de base tecnológica, se va concediendo por eh, plazo de documentación completa. Es decir, a medida que van llegando los proyectos con fecha de documentación completa, se van aceptando. Y toda la tramitación es telemática. El siguiente programa es el Indartu, que también está pendiente de publicación y saldrá un poquito más tarde que, que el Gausato Industria. Decir que este acoge como empresas beneficiarias tanto a pymes como a grandes empresas, con unas especificaciones, y lo que trata de apoyar, al igual que en el Gausato Industria, son las inversiones industriales en empresas industriales extractivas o de servicios con, esos, con la misma, y con una diferencia: que también entran las de logística pero no apoyando los elementos de transporte. Sí todo lo que les pueda hacer falta de instalaciones en cuanto a almacenaje, grúas y demás, pero no a lo que son los elementos de eh, no a los elementos de transporte. Decir que hasta ahora eh, se acogían solo dos zonas que eran, en, esta, en este caso aquí en este territorio, era la zona de Bahía de Pasajes. Y en Vizcaya, eh, la margen izquierda, pero que este año se va a ampliar a otra serie de municipios que, dentro de las estadísticas de Eustat, superen en un 20% la tasa de, de paro. Es una propuesta, no están todavía los municipios definidos porque estamos pendientes de que Intervención y eh, la Oficina de Control Económico nos den el visto bueno, pero bueno, en principio. Mirando en la estadística, hay ya una serie de municipios que cumplen esos requisitos. Decir que a diferencia del gausato industria es una subvención a fondo perdido del 10% de la inversión subvencionable y es compatible con el gausato industria, es decir, una pyme se puede acoger a los dos programas. Decir que entre los requisitos que tiene que cumplir eh, una empresa es eh, que al menos el 25% tiene que ser fondos propios de esa inversión que va a presentar la empresa y que para grandes empresas tiene que hacer una inversión mínima de 2 millones de euros o la generación de 50 puestos de trabajo. Y las grandes empresas solo pueden ser beneficiarias siempre y cuando su proyecto de inversión se desarrolle en las dos zonas que he comentado inicialmente, no los municipios, en las dos zonas, en este caso, valla de pasajes o margen izquierda. Las pymes, en cambio, tienen que hacer una inversión mínima de 500.000 euros o la generación de 15 nuevos puestos de trabajo. Y aquí, aparte de las zonas desfavorecidas, también sean los municipios que salgan en su momento. Y también volvemos a lo mismo, está el criterio incentivador. Que para poder romper ese criterio incentivador, si alguna empresa va a empezar ya con su proyecto de inversión, pues porque las casuísticas son las que son, puede presentarnos esa solicitud, la descarga, la rellena y nos la envía bien a expío al departamento, pero nos lo podéis enviar a nosotros para que eso lo hagamos llegar al departamento y pueda meter el sello de entrada. Y a partir de ese momento contará. Decir que en este caso el proyecto de inversión son para dos años, es decir, sería para el año 2018 y 2019. Y el presupuesto que tiene este programa son de 8 millones de euros. Y otro programa que, aunque eh, tiene que ver con la internacionalización, es el Gausato Implantaciones Exteriores. El Gausato Implantaciones Exteriores es un programa que intenta de apoyar a cualquier pyme de Euskadi a hacer una implantación productiva fuera de España, en el cual eh, el requisito en destino. Tiene que ser lo mismo hacer una implantación productiva eh, en, que puede consistir en bien en una apertura de una nueva planta, adquisición de una existente o desarrollo de una existente. Se le apoya una vez por empresa y país y la empresa, mayor, y la empresa vasca siempre tiene que ser mayoritaria. Y tiene que ser pime obligatoriamente. En este caso, el proceso es el siguiente. Son 36 meses para hacer el periodo de inversión ...una de que se abra el, el programa. Perdón, el programa está abierto y ahí está fe. Y, y finaliza su plazo el 30 de abril, o sea que dentro de, de mes y medio. Eh, tiene un presupuesto de 5 millones de euros y se puede presentar ya las solicitudes. También la tramitación es telemática y se computan para inversiones que se vayan a hacer en 36 meses. Un cuarto año sería de carencia y cinco años para devolución. También es un préstamo al, tico, al tipo de interés cero patatero y sin garantías. Comentar que en este caso el proyecto de inversión, tiene una, eh, la inversión subvencionable, tiene un anticipo de un 25 a un 35, dependiendo de eh, si es pequeña o mediana. La mediana, un 25, y la pequeña, un 30%. Y, eh, y decir que lo máximo que puede llegar a tener una empresa es un millón de euros. En este caso el presupuesto que tenemos son de 5 millones de euros y también se hace por eh, a la hora de ir concediendo hasta agotar el presupuesto es por el carácter tecnológico de las empresas, luego innovador e eh, industrial y siempre partiendo de la documentación completa. La inversión mínima tiene que ser de 120, de 120.000 euros y el plazo, como digo, está abierto. Y sin más, a expensas de posibles dudas o preguntas que podéis tener, que al final de la jornada las atenderé gustosamente, cedo la palabra a ICHIER.